¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da muchísimo gusto recibirlos nuevamente conmigo. Miren lo que les voy a enseñar a tejer, vean. Es una toquilla hermosa, es muy fácil de tejer y también sirve, miren, les voy a enseñar, sirve para amamantar a su bebé. ¿Ya vieron qué bonito? Está increíble esta toquilla, es lo más fácil que ustedes se pueden imaginar, es muy sencilla y rápida. Aparte es un muy buen regalo, o se lo pueden hacer para ustedes, ¿verdad? O mis amiguitas que tejen para vender, bueno, no les quiero decir, esto es una prenda hermosa a la cual a todo mundo nos gusta y a todo mundo les queda. Bueno, espero les guste. Les voy a dar la lista de materiales hermosas y empezamos. Materiales para tejer esta capita van a ser 600 gramos, un gancho del número 3, por el centro para la capita. Vamos a tejer 10 cadenitas, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10 cadenitas, cerramos en círculo con un punto deslizado. Siempre hay que coger el hilo de la colita para que no se nos abra. Está. Subimos 3 cadenitas y aquí adentro vamos a tejer macizos de 3 sacadas. Lazada adentro, sacamos uno, sacamos dos y sacamos dos. De estos vamos a tejer 24. Ya tenemos 4. Cuando terminen sus 24 macizos, cerramos en círculo con un punto deslizado y nos deslizamos al segundo punto. Subimos 3 cadenitas, que son las que equivalen a un macizo, más 2 cadenitas de separación y otro macizito en el mismo punto para formar una V. Tenemos una V. 2 cadenitas, dejamos un espacio y tejemos otra V, que es un macizo, 2 cadenas, otro macizo. Y así de esta manera vamos a tejer toda la vuelta. Otra vez, 2 cadenas y dejando un espacio y otra V. Cuando terminen todas las V's, van a contar, les tienen que quedar 12, si aquí eran 24 macizos, nos tienen que quedar 12 V's porque tejimos una sí, una no. Entonces, unimos con un punto deslizado. Nos deslizamos al centro y volvemos a tejer V sobre V. Acuérdense, 3 cadenitas equivalen al macizo de inicio, luego 2 de separación y otro macizo aquí. Una cadena, un macizito. Entre V y V vamos a tejer un pilar, que es un macizo. Una cadena y una V. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Cadena, V, cadena, pilar. Ahora nos toca una cadena, un pilar. Al terminar la vuelta, tejemos una cadena y cerramos nuestra vuelta. Ahora, a partir de ahorita, vamos a tejer igual V sobre V. Y lo único que va a ir aumentando van a ser los pilares. Ahora, en lugar de un pilar, van a ser dos. Ahora vamos a poner el ejemplo. Nos deslizamos, subimos 3 cadenitas, más 2 de separación y su macizo para formar la V. Siempre vamos a iniciar así la vuelta. Ahora, una cadena, un pilar. Una cadena, otro pilar, una cadena, y la V. Es macizo, 2 cadenas, un macizo.
Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Y en la otra vuelta va a ser V y tres pilares. Y V. Y luego otra vez V y cuatro y cinco. Y así van a ir aumentando hasta tener el tanto de la grande que nosotros queramos. Nos tiene que ir quedando una rueda exactita. Miren, van a contar desde el inicio hasta la orilla que tengan 38 vueltas. Hasta acá yo llegué con 38 vueltas contando esta. Y aquí estamos, miren, aquí está una V y una V. En el primero es un sencillo, luego dos sencillos, luego tres, luego cuatro. Y así van a ir aumentando solita, la puntada va a ir aumentando, ¿sí? Hasta tener 38 vueltas. Si ustedes la quieren más grande, le pueden hacer más vueltas, pero van a tener que tener más material, un ovillo más. Entonces vamos a empezar a cerrarlo. Para cerrar la rueda y empezar a hacer la punta, vamos a doblar todo nuestro círculo a la mitad, tomando en cuenta nuestra V de inicio. Y vamos a tejer dos medios puntos en cada hoyito. ¿Sí? En cada espacio tenemos que ver que aquí sea uno y exactamente atrás uno. Y vamos a tejer dos puntos bajos. Y luego en el que sigue dos puntos bajos. En el que sigue dos puntos bajos. Así toda la vuelta hasta terminar para doblar nuestra rueda a la mitad. Tenemos que ir viendo que coincida cuadrito con cuadrito. Cuando termines de cerrar todo tu círculo, vamos a iniciar la primer vuelta de nuestra punta, nuestra orilla. Van a ser cuatro cadenitas, dejas un espacio y en el que sigue prendes. Dos cadenitas y ahora dejas dos espacios, uno y dos, y prendes en el tercero. Dos cadenas y dejas un espacio. Y así nos vamos a ir tejiendo. Siempre arriba van a ser dos cadenas. Y abajo una vez dos, una vez una. Una vez dos, una vez una. Y siempre con un macizito, ¿sí? Dos cadenas, un macizo, ahora dejando dos. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Y esta sería nuestra primer vuelta de nuestra orilla, de nuestra punta, de nuestro terminado. Al terminar la primera vuelta, vamos a iniciar tejiendo la segunda. Son tres cadenas, un macizo, dos cadenitas. No, todo lleva una cadenita de separación. Una cadena, perdón, yo me equivoqué. Va una arriba del pilar y la otra B va adentro de la casita. Una cadena y acá. Una cadena y acá. Perdón, ya me estaba confundiendo. Va así. Una B adentro y un pilar de cada lado. Nos pasamos a la siguiente. Es un pilar sin hacer cadenitas, para que esta B nos quede invertida. Ahora, una cadena y aquí adentro otra B con una cadenita de separación. Una cadena y la B invertida. Y así vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. Esta B va hacia acá, esta B va hacia arriba, esta B va hacia acá. Esta va a ser la segunda vuelta y así de esta forma toda la vuelta. Terminar la vuelta número 2, vamos a tejer la número 3. Vamos a subir con 4 cadenas y ahora fíjense, en donde está la V vamos a tejer una casita que va a ser un pilar,
dos cadenas, un pilar. Luego cinco cadenitas, 3, 4, 5 y aquí únicamente vamos a prender arriba de la V. Vean, va a ser una casita pequeña, una grande, una pequeña. Esta lleva dos cadenas y esta lleva 5. Nuevamente 5 cadenas, 3, 4, 5 y nos brincamos todo esto hasta donde está la V que está viendo hacia arriba. Dos cadenitas y otra vez un pilar aquí. Y así nos vamos a ir tejiendo toda la vuelta, que esta sería la vuelta número 3. Al terminar la tercera vuelta, volteamos nuestro tejido, subimos 1, 2, 3 cadenitas, más 2 de separación son 5, y aquí vamos a tejer nuestra V invertida, que es un macizo y otro en el siguiente pilar. Ahora aquí en la casita grande vamos a tejer otra V en el mero centro. Es un macizo, dos cadenas, un macizo. Ahora dos cadenas y acá arriba de la casita pequeña otra V invertida. Así. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta. Cuando termines la vuelta número 4, voltea tu tejido y vamos a iniciar con la número 5. Son 4 cadenitas, un macizo aquí. Luego 2 cadenas, 3, 4, 5 cadenitas y aquí en la V vamos a tejer una casita. Aquí. ¿Sí? Arriba de nuestra V una casa pequeña y luego una grande, 4 y 5. Aquí nos saltamos todo esto y prendemos nuevamente arriba de la V, dos cadenitas y un macizo. Y así de esta forma, lo mismo que hicimos en la tercera vuelta, lo vamos a hacer en la quinta. Así nos vamos a ir toda la vuelta. Y nuevamente vamos a repetir esta. Al terminar la vuelta 5, son 2, 3, vamos a hacer la número 6, que esta ya es la última, para antes de nuestro terminado. 3 cadenitas y aquí en la casita grande vamos a hacer nuestra V. Entonces es un macizo, 2 cadenas, un macizo, 2 cadenas y arriba de la casita pequeña vamos a hacer la otra V, pero la que va invertida, que va viendo hacia abajo. Así va a quedar, miren. ¿Sí? Lo mismo que hicimos en esta, ¿se acuerda? Donde va la V invertida y la V viendo hacia arriba, que es esta. Otra vez, dos cadenas, aquí en medio vamos a tejer la V, todo con dos cadenitas de separación, dos cadenitas y la V invertida. Y así de esta forma nos vamos a seguir tejiendo toda la vuelta. Miren, cuando ya tengamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas de nuestro terminado, vamos a hacer nuestra vuelta final, que son 3 cadenitas,
lazada y aquí vamos a tejer un macizo. Acuérdense de tres sacadas, dos cadenitas para hacer la lagrimita o el monito, como le dicen. Así, y nuevamente. Dos. Vamos a hacer dos. Aquí mismo sacamos. Tres. Hay que meterle en estas partes así y con este mismo sacamos todo. Y otra vez, cuatro, lagrimita, sacamos todo y el último, cinco. El quinto ya no le vamos a poner lagrimita, nada, vamos a poner una, dos, tres, cuatro y abajo es uno, dos, tres, cuatro y cinco, ¿sí? Tres cadenas. Y prendemos aquí en medio. Son tres hoyitos antes de la V. Prendemos aquí en medio, medio punto. Tres cadenitas. Y volvemos a tejer lo mismo. En todas las Vs que están así, es a donde vamos a tejer esta abaniquito. Y aquí prendemos, ¿sí? A ver, ahí va otro. El último es un macizo. Dos cadenitas. Y lagrimita. Esto lo vamos a tejer toda la vuelta y esta va a ser nuestra vuelta final. Terminando esta vuelta, ya vemos cómo nos quedó. ¿Sí, amiguitas? Prepárense porque esto quedó muy, muy bonito. Van a ver cómo les va a encantar y aparte va a ser de mucha utilidad. Es un chal hermoso. Y ya quiero terminar la última para ya dejarles la tarea. Nos falta uno. Acuérdense que vamos a tejer cuatro lagrimitas o cuatro monitos, como le quieren decir ustedes. Ahí está. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco macizos y cuatro lagrimitas. Tres cadenas y prendemos acá. Y así toda la vuelta. Pues, ¿qué tal, amiguitas? Espero que hayan disfrutado como yo disfruté el tejer esta toquilla, esta capita. ¿Verdad que está hermosa? Me encantó. Nos las podemos poner de muchas formas. Es una prenda muy, muy cómoda, muy bonita y muy calientita, ¿sí? Oigan, sí. Mis reinas, pues espero hayan disfrutado muchísimo este lindo tejido. A mí me encantó también hacerlo y nos vemos en la próxima que les tengo una gran sorpresa. No se la pierdan, hermosas. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse, compartan y no se les olvide mandar todos sus comentarios. Aquí les pongo para que se suscriban, activen la campanita para que cuando yo mande o yo esté en vivo o mande un video, les llegue su notificación. Sí, hermosa, las quiero muchísimo. Nos vemos muy pronto y nos vemos en la próxima. Bye.